7 de la mañana, un saludo a todo el país. Este es Perú y TV Noticias 7.3 en vivo desde Guarmey. David Ponce de León, nuestro enviado especial con los detalles, acompaña al presidente Martín Vizcarra. David. Junto con el ministro de Vivienda, Javier Piqué, la ministra de Salud, Silvia Pesaj, pues van a realizar la entrega de la casa 7.500, esto en el marco de la reconstrucción. A la fecha hay más de 1.900 viviendas en proceso de construcción en los departamentos de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima. El jefe de Estado va simbólicamente a realizar la inauguración de esta vivienda. Es una vivienda de material noble que tiene tres ambientes. Está ya concluida. Y debemos indicar que el beneficiario es un vecino de Guarmey específicamente. La vivienda tiene casi 300 metros cuadrados, se construye en un área de 35 metros cuadrados y consta de una sala, comedor, una cocina, dos dormitorios y un servicio higiénico. Las construcciones tienen una proyección a una futura ampliación en el segundo nivel y también hacia la parte posterior. El jefe de Estado está realizando este recorrido, la verificación está ya desde luego concluida. Y de acuerdo a la información que se nos entrega, que hasta el momento se vienen trabajando para asistir a un promedio de más de 45 mil familias que perdieron sus viviendas con el fenómeno del Niño costero. Debemos indicar que un aproximado de 3.500 familias damnificadas por el fenómeno del Niño en la costa y sierra del país fueron atendidas con módulos temporales de vivienda y en octubre de este año se estará culminando con la entrega de más de 1.200 módulos adicionales en Ayacucho, Lima, Arequipa, Huancavelica y Ancash. El Ministerio de Vivienda ha convocado más de 26 mil bonos habitacionales para la reconstrucción de viviendas en distintas partes del país. Y a fin de año estarán convocando 5 mil bonos más. Hay que mencionar también que el Ministerio de Vivienda recientemente ha autorizado la transferencia a favor de COFOPRI para la segunda etapa del catastro de daños de 14.000 viviendas para las familias afectadas en 10 regiones por el fenómeno del Niño, inscritos ya en los padrones de damnificados. Prosigue inspeccionando el presidente de la República, junto con los ministros que lo acompañan. Estos módulos de vivienda ya son viviendas, en realidad ya no son módulos porque tienen dormitorios, baños, en fin, ya hay además con una posible ampliación en esta construcción de material noble en su totalidad. Esta zona, que es el casco urbano de Guarmey, fue también seriamente afectada por el fenómeno del Niño costero. Aquí también las viviendas fueron inundadas, alcanzaban más o menos el nivel de un metro y medio de agua, que pues dañaron seriamente las estructuras de viviendas y otras fueron o colapsaron porque eran de construcción precaria. Del beneficiario, señor Israel Panizo. Muy bien, esta es la actividad que hoy cumple en la región Ancash el presidente de la República. Buenos días, vecinos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor ministro. En general, para todos. Me siento muy agradecido por esta vivienda que me ha brindado el Ministerio de Vivienda. No te diga palabras para agradecerlos. Ahora tengo un techo donde cubrirme del sol, también de la lluvia. Después que lo perdí todo, dormí así en una casa estera y todo quedó colapsado. Muchas gracias, no tengo muchas palabras para decirle, porque estoy muy emocionado por la casa que me han dado. Gracias. A continuación, palabras del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Javier Piqué. Señor presidente, señora ministra de Salud, señor gobernador, señor Panizo. Amigos de Guarmey,
Hace 3 meses acompañé al presidente a Pacora y entregamos la casa número 3.000. Ahora estamos entregando la casa 7.500 y hay 2.000 en construcción. Y para fin de año esperamos entregar 20.000 de las viviendas en techo propio, como ustedes la ven acá, cumpliendo el compromiso del gobierno de ayudar a las personas que perdieron su terreno, que perdieron su casa debido a lo del fenómeno del Niño costero. Este programa además está complementado por las en el medio rural, que ya tenemos 500 en construcción de las 7.000 que vamos a construir en el resto del año. En total, este año, con las 20.000 que vamos a construir en sitio propio, más las viviendas rurales, estaremos cubriendo más o menos el 60% de todas las viviendas que se requieren. Y en septiembre del próximo año habremos terminado de atender a los 45.000 damnificados que sufrieron pérdidas por el fenómeno del Niño costero. Un récord que en menos de 2 años habremos atendido a todas las personas que sufrieron esta pérdida. Pero también quiero comentarles que la semana pasada ha estado COFAPRI por acá y ha estado empadronando a las personas que no estaban en el rol de beneficiarios. Ya terminó COFAPRI de hacer este trabajo, vamos a procesarlo y a aquellas personas que no estaban recibiendo su módulo porque no estaban en la lista de beneficiarios, habrá una nueva lista de las nuevas personas que se sintieron atendidas y que no lo estaban hasta ahora. Estamos muy contentos de que el gobierno esté cumpliendo con ustedes. Eso, esperamos que todo el apoyo que nos dan las personas, así como el señor Panizo, agradecidos, se mantenga, porque seguiremos trabajando constantemente para la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos. Muchas gracias. Acto seguido, palabras del señor presidente de la República, señor Martín Vizcarra. Buenos días. El Niño costero. El Niño costero, sí. Más o menos ha afectado alrededor de 50.000 familias con su vivienda en todo el Perú. 50.000 familias que tenían vivienda de diferente tipo y que por efecto del Niño costero se quedaron sin vivienda. Cuando hemos asumido el gobierno hace cerca de 6 meses, encontramos un problema de que la evaluación que se había hecho no alcanzaba a todos, que había muchos damnificados que no habían sido empadronados. Entonces, a través del Ministerio de Vivienda, hemos logrado de que se vuelva a empadronar y que los damnificados que no habían sido considerados, obviamente, previa verificación, incluyan en el padrón. Y hemos visto de que se han tenido que incluir 14.000 damnificados que no estaban incluidos. Entonces, ahora sí podemos decir que ya estamos incluyendo prácticamente a todos los damnificados. Ese era un tema. Y el otro era que la construcción de viviendas estaba yendo lento. Por eso que en un año se había construido 3.000 viviendas de las casi 50.000 que se necesitan. 3.000 viviendas no iba a alcanzar el tiempo en el plazo que se había propuesto. Nosotros en medio año ya hemos construido, hoy día, entregando 4.500 viviendas en medio año. No, 4.000 más las 3.000. O sea, por eso digo, o sea, 3.000 encontramos, más 4.500 que nosotros hemos construido. A fin de año, como lo dice el ministro de Vivienda, vamos a llegar a las 20.000 viviendas. Y el próximo año, 2019, queremos terminar con todas, llegar a las 48.000, 50.000 viviendas. Esa es la meta. Por eso el trabajo es arduo, porque si seguíamos a ritmo de 3.000 viviendas por año, nos íbamos a demorar pues como 15 años para construir las viviendas. Y nosotros el compromiso es que en 2 años tengamos todos los damnificados con su vivienda construida como está aquí la familia que ha recibido. Así que esa es la tarea,
estamos trabajando, cumpliendo el compromiso. Hoy por eso entregamos, desde que se ha iniciado la construcción de la vivienda número 7500, al año de gobierno nuestro vamos a tener la 20.000 y a fines del próximo año 2019, la vivienda última, la vivienda que se construya para todos ustedes. Así que el trabajo continúa, no paralizamos ni un día de trabajar y seguir sirviendo a la población de todo el Perú, principalmente a la que fue afectada por el Niño Costero. Muchas gracias. A continuación, se hará entrega de la llave de la casa 7500 al beneficiario Israel Panizo. Muy bien, el presidente de la República entrega a las llaves de la vivienda, simbólicamente, a la familia Panizo. Tienen dos menores, dos pequeños, que también integran la familia y resultaron afectados ante la inundación de su vivienda. Señoras y señores, la actividad ha concluido. Muy bien, el jefe de Estado entonces está ahora acercándose a la población a saludar quienes desde muy temprano pues se acercaron. Son vecinos en la mayoría de esta zona, una zona afectada, y que hay, como ustedes habrán podido observar, varios módulos ya en esta zona que han sido construidos gracias al trabajo del Ministerio de Vivienda. ¿Cuál estamos ahorita? Durante varias semanas toda esta zona permaneció bajo las aguas el año pasado, o un año, 4 meses aproximadamente, y pues se realizó una tarea de limpieza luego de poder recuperar sus enseres, una remoción de escombros, una tarea ardua. Hoy día ya está toda esta población bastante habilitada en lo que se refiere a su vivienda. Y ahora muchas también ya han mejorado notablemente estos módulos. Acá muy cerca observamos ya con puertas de madera y con losetas, en fin, han mejorado mucho, mucho mejor ya estas viviendas que han sido edificadas en material noble en su totalidad. Y ustedes, como han escuchado al ministro de Vivienda, pues este trabajo va a proseguir. Están en el 7500, hoy día se ha hecho entrega esta vivienda, número 7500, y vendrán muchas otras en las zonas afectadas fundamentalmente por el fenómeno del Niño Costero. A insistencia de la población, pues el jefe de Estado ha tenido que acercarse a los pobladores, quienes desde luego están reclamando una serie de obras y otras con sus letreros agradeciendo la reconstrucción de sus viviendas. A la fecha, decíamos, hay más de 1.900 viviendas en proceso de construcción ya en las regiones de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima. Y la meta es construir 20.000 viviendas a nivel nacional al finalizar el presente año. El Ministerio de Vivienda tiene una inversión de más de 634 millones en 182 proyectos financiados en la región Ancash. En el caso de las viviendas, hay más de 2.000 familias atendidas entre beneficiarios del crédito Mi Vivienda y usuarios del bono o familiar habitacional. Y adicionalmente, en lo que se refiere a la construcción de viviendas, esto en el marco de la reconstrucción con cambios, en Ancash se cuenta ya con 250 bonos habitacionales desembolsados. Significa que ya cuentan estas familias con el dinero y que pueden ejecutarlos. Así como en 45 viviendas están en ejecución y 205 ya están terminados. Muy bien, prosigue entonces el jefe de Estado con los pobladores de estas zonas que se han acercado para participar en esta pequeña ceremonia simbólica.
Igual lo ocurrió en la actividad anterior, donde asistió a la remodelación o la reconstrucción del hospital de Warney, que contábamos había sido seriamente afectado por las aguas del fenómeno del Niño costero, que inundó y ha destruido los servicios. El jefe de Estado va a formular declaraciones a la prensa. Sí, mire, nosotros tenemos un programa de defensa ribereña de todas las cuencas de los ríos que precisamente han afectado. El Ministerio de Agricultura ya está concluyendo los estudios definitivos para empezar la defensa ribereña, y obviamente el río de Warney es una de las prioridades, porque todas las inundaciones que se vio afectando el hospital, el área urbana, precisamente fue por el desborde del río, y tenemos claro de que esta es una prioridad. Así que eso está viéndolo a través del expediente que estamos terminando con el Ministerio de Agricultura. Pero hoy día hemos venido para también hacer constancia de que se ha suscrito el convenio para poder construir el nuevo hospital de Warney. Desde hoy comienza a correr el plazo, hay 6 meses para terminar el expediente técnico e inmediatamente se empieza la construcción del hospital en 1 año y medio. Entonces, desde ahora, en 2 años tenemos la seguridad que tendremos también un nuevo hospital para Warney. Sí, en el terreno de Santo Domingo, y es un terreno que está libre, disponible ahora para la construcción, y está en un lugar seguro, porque requerimos de que establecimientos esenciales como son los hospitales no tengan ningún riesgo de inundación en caso de un desastre, y ese terreno cumple con esos requisitos, y por eso los 92 millones de soles que cuesta el nuevo hospital están garantizados a través del Ministerio de Salud para empezar este proyecto y no paralizarlo dentro de 2 años que se entrega. En seis meses que termina el expediente técnico. Y estaré aquí con la ministra nuevamente en 6 meses para dar fe del inicio de la construcción cuando terminamos con el expediente técnico. La reconstrucción Warney, señor presidente, un problema que aqueja a toda la provincia de Warney y está en peligro latente. Efectivamente, el encauzamiento es parte del proceso que estamos haciendo de toda la cuenca de los ríos del norte del Perú, donde está el río Warney. El Ministerio de Agricultura está concluyendo con la oficina de la reconstrucción el expediente técnico para inmediatamente. El presupuesto está asegurado, está en los próximos días terminando y se comienza a hacer la defensa ribereña. El problema es que cuando nosotros asumimos el gobierno hace menos de 6 meses no habían expedientes técnicos. Eso es lo que estamos acelerando, expediente técnico, porque el presupuesto está asegurado para la defensa ribereña del río Warney. Los proyectos de veredas. Por eso, estamos trabajando, ya hemos hecho una serie de transferencias al municipio de Warney para que haga los proyectos de reconstrucción. Dijeron que el día de ayer salía el decreto supremo, donde ya el saneamiento y carretera de Warney con Chapetín salían. Sí. El tema es de que han demorado los expedientes que nos tenían que entregar el municipio, recién nos han hecho llegar y estamos haciendo la transferencia. Pero los proyectos que están a cargo del gobierno nacional, como es el caso específico del Ministerio de Salud, como es el hospital, eso ya el día de hoy se ha firmado el documento para garantizar. Dentro de las facultades, el Ejecutivo ha pedido decisiones legislativas. Un paquete importante. No, miren, nosotros hemos estado pendientes, como todo el Perú, de los 4 de proyectos de reforma constitucional, que son de conocimiento de ustedes, que uno se refiere a la reforma del sistema de administración de justicia y 4 y 3 a la reforma política. Son importantes y por eso el día de ayer hemos presentado una moción de confianza. Pero eso no es suficiente. Nosotros como Ejecutivo hemos en los últimos 2 meses aprobado 88 decretos legislativos que son en materia de derechos humanos, en materia de lucha contra la violencia, en materia de económica para tener una mejor recaudación. Entonces estamos trabajando en todos los campos, no solamente como es importante la reforma judicial y la reforma política, sino también el sistema de lucha contra la violencia, y también trabajando día a día, como lo estamos haciendo el día de hoy aquí en Warney,
iniciando el hospital de Gourmet, entregando la vivienda, 7.500 en total del contexto nacional, y seguimos trabajando y haciendo los compromisos, por ejemplo, para el tema de la defensa ribereña, que requiere no solamente el río Gourmet, sino todos los ríos de la costa, para evitar este tipo de efectos que ha tenido el niño costero. Hay un proyecto, el Ministerio de Vivienda, hay un proyecto de agua y alcantarillado, ministro, de un proyecto integral para todo Gourmet, que ayudaría a los 30.000 habitantes. ¿En qué está ese proyecto que no sale tan bien? Está aprobado el perfil, ya le da una cita para que vaya al ministerio para terminar, porque se necesita el expediente técnico. Recién está aprobado el perfil, ¿no? Y también Antamina lo va a hacer. Por eso está yendo al ministerio para continuar con el trabajo de eso, ¿no? Como dice el ministro de Vivienda, el alcalde el día de hoy ha pedido una reunión para poder llevar el expediente técnico. Si lo tiene, inmediatamente lo financiamos. Pero lo que ha dicho el alcalde, que todavía está a nivel de perfil, y de perfil tiene que pasar a expediente técnico para poder lograr el financiamiento. Pero para hacer esas coordinaciones, porque nosotros estamos muy interesados de atender agua y saneamiento, el ministro le ha dado cita para recibir al alcalde y poder solucionar ese problema. Cuestión de confianza, presidente, para terminar. Han señalado algunos que desestabiliza la democracia. ¿Qué puede decir? Al contrario. El pedido de moción de confianza se hace respetando estrictamente la Constitución. Y esto fortalece la democracia que todos los peruanos tenemos que preservar. Muy bien, gracias. Declaraciones del presidente de la República luego de cumplir estas actividades aquí en Gourmet, en la región Ancash. Dos actividades, una en la reconstrucción del hospital de Gourmet y otra en la entrega de estas viviendas en el marco de la reconstrucción. Retornamos a estudios, adelante ustedes. Bien, David, además el anuncio del trabajo de reforzar, ¿no es cierto?, las defensas ribereñas. Seguramente también la descolmatación de ríos, evidentemente, en el trabajo de la prevención. Y por supuesto hemos visto de manera simbólica, ¿no?, la llave para la vivienda número 7.500 en Gourmet. Se ha anunciado además muy importante la transferencia de un importante monto para Cofopri, lo cual irá destinado a 14.000 viviendas en distintas regiones del país. Lo vi a través de TV Perú y TV Noticias 7.3 en vivo, conectados contigo. Pausa.